Muy buenas tardes y bienvenidos a la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Gustoso de nuevamente compartir este espacio de televisión, el primer programa de transporte y tránsito y seguridad vial del país, que por supuesto está para poder hacer una contribución a la sociedad, hablando de temas inherentes al problema que a todos nos aqueja, que son los accidentes de tránsito, el problema del caos vehicular, en sí el problema del transporte, que realmente es una papa caliente, sobre todo para las autoridades que están en los gobiernos, ¿no? En ese sentido, hoy tenemos un programa bastante variado, vamos a hablar de varios temas, incluyendo el mal diseño de algunas infraestructuras viales que están dando como consecuencia accidentes de tránsito. Por otro lado, queremos manifestarles también lo siguiente, que el día de mañana, lunes 12 de noviembre, por un lapso de 12 o de 10 días, la Municipalidad Provincial del Cusco va a cerrar la avenida El Sol, esto para la intervención correspondiente. Esperemos que todos los conductores que nos están escuchando y viendo a través de este programa de televisión tomen las medidas del caso, ¿no? Para poder tomar rutas alternas y no verse en un problema de caos vehicular el día de mañana. El día de mañana que se va a iniciar justamente, repito, la intervención de toda la avenida El Sol a lo largo de la infraestructura vial. Muy bien. Sin más preámbulos entonces, nuevamente reciben el saludo cordial de Richard Triveños, quien está a cargo del programa de televisión La Hora del Transporte y la Seguridad Vial, para poder compartir con ustedes 60 minutos de recorrido por La Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Titulares en La Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Hoy en la Hora del Transporte y la Seguridad Vial, el 18 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. El Sindicato Único de Choferes y Trabajadores del Transporte esta semana convocaron a taxistas a reunión con el fin de proponer a las autoridades mejorar las condiciones del servicio de taxi. La Asociación Andina de Defensa de Consumidores y Usuarios dio a conocer las dificultades y deficiencias de la protección de los usuarios del transporte en sus diferentes modalidades. Letreros electrónicos colocados indiscriminadamente por la Municipalidad Distrital de Huanchac constituyen un grave peligro para conductores y peatones. Nueva infraestructura y equipos de cómputo modernos permitirán efectivizar en tiempo récord la entrega de licencia de conducir. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones esta semana dio a conocer la resolución directoral número 4197 sobre la aprobación de los formatos de los contenidos de la información de asistencia de alumnos de las escuelas de conductores. Además, un informe completo del mal diseño de algunas vías en el Cusco que ocasionan conflictos vehiculares. Esto y más, hoy en la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Aquí se inicia nuestro recorrido. Para corroborar un poco el tema, por ejemplo, de cómo va a ser el tránsito el día de mañana por la intervención de la Avenida El Sol para el transporte urbano, mis amigos transportistas, las vías alternas de ida van a ser por la Avenida Tacna, la Avenida Tulumayo, el Mercado Artesanal, el Óvalo de Pumaxchupan, Pardo, San Andrés, y retoman por la ruta autorizada y de retorno la Avenida Centenario, San Miguel, Pardo, Óvalo, Pumaxchupan, Mercado Artesanal, Tulumayo, la Avenida Tacna, y retornan por las rutas autorizadas, simplemente para que ustedes, amables televidentes, sobre todo el transporte público, el día de mañana tomen sus precauciones del caso. Nos vamos nosotros a nuestra primera pausa comercial y luego estaremos con el detalle de la información correspondiente a hoy, domingo 11 de noviembre del 2012. Es
Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur te brinda cursos de profesionalización para obtener tu licencia nueva, como también de las categorías A2A, A2B, A3A, A3B y A3C. Además, recategorización y revalidación para todas las categorías. Curso anual, tolerancia cero y curso de sensibilización del infractor para conductores sancionados. Contamos con el primer circuito internacional de manejo, exclusivo para todas las categorías. Unidades vehiculares propias que garantizan tu aprendizaje y desempeño en la conducción profesional. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur. Urbanización Constancia, A12-B, detrás del paradero Amauta, Huanchac. Teléfono 256416. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Prolongación de la avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Atención transportistas, gran campaña de descuentos y facilidades de pago por multas e infracciones de tránsito. Aproveche esta campaña de la Municipalidad Provincial de Cusco, que por ordenanza 026 dispone que este beneficio sea a partir de la fecha por muy poco tiempo. Amigo conductor, acójase a esta campaña, evite sanciones posteriores y la cobranza coactiva. Es un mensaje de la Municipalidad Provincial de Cusco. Señor transportista, acójase a esta gran campaña por multas e infracciones de tránsitos. Muy bien, tenemos que recordarle, sobre todo a las autoridades, que este domingo, el 18 de noviembre, cada tercer domingo del mes de noviembre, se conmemora el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito del Mundo, ¿no? Son casi 1.3 millones de personas que mueren anualmente en el mundo y más de 50 millones quedan con lesiones graves. Esto tiene que llevarnos a una reflexión sobre todo de este tema que es tan importante conocer, saber, para la protección de nuestra integridad y de nuestras familias. Esperemos que las autoridades tomen conciencia de igual manera para poder formular algunos aspectos. Lamentablemente, ya el año, de actividades de desarrollo económico se cierran esta semana, ¿no? Los presupuestos de igual manera, y esperemos que este mes, sobre todo el Consejo Regional de Seguridad Vial, nos permita hacer, una fiscalización a sus actividades. No llamemos fiscalización, sino echarle un ojo a las actividades que han realizado durante el presente año, ¿no? ¿Dónde están esos recursos económicos, ¿no? Como consecuencia del dictado de los cursos para la reducción de puntos, que va a ser importante? ¿En qué se han gastado esos recursos económicos? ¿Dónde está ese famoso dinero que se perdió hace mucho tiempo en la anterior gestión, que sumaba más de 300.000 soles para fondos de seguridad vial que desapareció? Esto realmente no debe suceder y es prácticamente la matriz del problema tan grave que tenemos de accidente de tránsito. Las autoridades son ajenas a esta situación que enluta a muchas familias y deja sumidas también de igual manera a otras muchas en el tema de discapacidad
permanente. Hoy día nosotros nos vamos al resumen semanal, parte de las noticias que justamente hablan del Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. Veamos. El Sindicato Único de Choferes, Cobradores y Trabajadores del Transporte esta semana convocó a taxistas a reunión con el fin de proponer a las autoridades mejores condiciones para sus asociados. Primera convocatoria para mis compañeros taxistas es, primero uno, es autorización para nuestros vehículos para prestar servicio de taxi. Porque si bien es cierto, tantos taxis informales que existen en la ciudad del Cusco ya es un problema social. Porque imagínate, más de 12.000 taxistas informales que solamente tiene más de 2.500 taxis que tienen autorización. Entonces, y eso ya no es nuestra culpa, es culpa de nuestras autoridades. Ya tienen que abrir, tienen que sacarse las blendas de los ojos para decir que la población necesita más autos de servicio de taxi. Porque nosotros vamos a pelear hasta el último con este grupo de compañeros. Están viniendo poco a poco el día de hoy nuestros compañeros hasta sacar autorización. Queremos formalizarlo, señor alcalde. El secretario general del Sindicato Único de Choferes y Cobradores dio a conocer su reconocimiento como organizaciones sindicales. Efectivamente, señor periodista, acá tengo los documentos para mostrar a todos mis compañeros que poco a poco están llegando que este sindicato ya no es un sindicato fantasma como muchos de algunos sectores nos han tratado, sino que este sindicato es un sindicato verdadero que realmente representa a la clase trabajadora en el sector transporte, que realmente representa a los compañeros taxistas que necesitan, que nunca hemos tenido nosotros un auténtico representante, que toda una vida a los taxistas nos han engañado y muchos que supuestos taxistas improvisados decían, mañana vamos a sacar vuestra autorización, necesitamos cota para los trámites, nunca han hecho ningún papel, pero hoy a mis compañeros voy a mostrar, este sindicato tiene un reconocimiento en organizaciones sindicales. Dos, tenemos inscrito en personerías jurídicas de registros públicos. Y por lo tanto, creo que con esto a mis compañeros avalo que este es un sindicato de verdad. En esta reunión los taxistas dieron diversas opiniones de la formalización del servicio de taxis. Aquí nosotros lo que queremos es que la ley que prohíbe que las municipalidades otorguen una autorización a las unidades que no alcanzan al número de cilindraje que exige la ley, eso, ese tema queremos debatir y para nosotros alcanzar a la municipalidad una propuesta de solución hacia ese problema, porque ese no tener una autorización de circulación hace que nuestros compañeros taxistas evadan a esa responsabilidad o aprovechen al mal uso de ser taxista. Interesante para nuestra agremación de taxistas. Mi opinión es lo siguiente, señor periodista. Si bien sabemos que la ley no puede autorizarnos a los taxis que no alcanzan las cilindradas, entonces, ¿por qué la policía autoriza a los taxis cívicos? Esa sería mi opinión, señor. Bueno, los problemas que tenemos como transportistas es bastante. Acá la concurrencia aquí en el sindicato de choferes es bastante hoy día. Le felicitamos a todos los conductores que están acudiendo y así también le hacemos un llamado a todos los colegas conductores que sigan acudiendo, que en las próximas oportunidades que se apersonen, que se afilien acá para poder hacer una fuerza y para seguir luchando para hasta lograr nuestros objetivos. La Asociación Andina de Defensa del Consumidor y Usuarios, institución sin fines de lucro, dio a conocer las dificultades y deficiencias de la protección de los usuarios del transporte en sus diferentes modalidades. Bueno, en el tema de transporte tenemos una división clara entre lo que es el transporte público urbano y lo que es el transporte interprovincial. En el caso del transporte público urbano tenemos un vacío, dado que la legislación peruana le ha entregado la regulación y la supervisión del transporte a las municipalidades provinciales. En el caso del transporte interprovincial tenemos que es más perseguible a nivel de protección al consumidor, dado que Indecopi supervisa la calidad del servicio que se presta. En el transporte público urbano nosotros hemos encontrado múltiples trabas, estamos trabajando, buscando alguna alternativa para poder garantizar los derechos de la colectividad. Sin embargo, actualmente tenemos una deficiente regulación y una deficiente fortaleza a nivel de políticas públicas por parte de la municipalidad provincial
lo que debe complementarse en el futuro. A nivel interprovincial, básicamente nosotros hemos iniciado acciones contra 8 o 9 empresas que han infringido los derechos de los consumidores de diversa manera. Tenemos, por ejemplo, que se han presentado reclamos y denuncias contra empresas que desde el servicio de cargo, por ejemplo, de transporte de equipajes hasta la prestación de servicio, el abandono de los usuarios en puntos intermedios de la ruta, el haberlos abandonado en los terminales terrestres y demás, han sido perseguidos y han encontrado alguna solución. El presidente de esta importante institución invitó a todos aquellos que hayan sido vulnerados en sus derechos como usuarios y consumidores a visitar a fin de prestarles la asesoría y defensa de sus derechos. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, como ya lo había referido antes. Nuestro local está ubicado en la avenida Micaela Bastidas, L10, es un interior. Como referencia pueden tomar el Ministerio de Trabajo, estamos enfrente. Nuestros horarios de atención son de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 y media de la tarde a 7 de la noche. En ese margen de tiempo pueden recurrir cuando quieran en cualquier momento a la asociación. Ahora, lo que nosotros hacemos es simple y llanamente pedirle un aporte voluntario al usuario que acude a la asociación y que es representado por nosotros, porque consideramos también que los usuarios y consumidores deben ser conscientes de sus derechos y deben generar el hábito de reclamo. Lamentable, en el Cusco algunas autoridades no conocen los conceptos sobre la peligrosidad de los letreros electrónicos y pantallas de anuncios publicitarios en las vías públicas, los cuales son un peligro para el tránsito, ya que distraen a los conductores que la tienen directamente frente a su vista. El peligro que constituye su presencia se agrega a la falta de criterios para su ubicación, rompiendo totalmente las normas de señalización, originando más de un accidente de tránsito. Sin embargo, lo increíble es que la colocación de estos distractores viales tengan un fin nada saludable para la población: la promoción de la alicaída gestión distrital, lo que empeora sus condiciones de empleo correcto de estos distractores, sin tener en cuenta el color, su ubicación, sin ningún tipo de estudio de impacto sobre accidente de tránsito, como lo estipula el Manual de Señalización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Los accidentes de tránsito provocan la muerte de cerca de 1.3 millones de personas y daños o alguna incapacidad a otros 50 millones. Constituyen la primera causa de mortalidad entre los jóvenes de edades comprendidas entre los 15 a 29 años de edad. En octubre del 2005, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que instaba a los gobiernos a declarar el tercer domingo del mes de noviembre como Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tránsito. Esta importante fecha se creó con el objetivo de ofrecer reconocimiento a las víctimas de accidente de tránsito y la difícil situación de los familiares que enfrentan a las consecuencias emocionales y prácticas de estos sucesos trágicos. Cerca de 1,3 millones de personas mueren cada año en las calles del mundo. Más del 90% de los 1,3 millones de víctimas viven en países en desarrollo y el número aumenta en tasas alarmantes, especialmente en las ciudades de rápido crecimiento de Asia, África y América Latina. La Organización Mundial de la Salud y el Grupo de Colaboración de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial alientan a los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo a conmemorar ese día con el fin de atraer la atención pública hacia los accidentes de tránsito, sus consecuencias, sus costos y las medidas que se pueden adoptar para prevenirlos. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones esta semana dio a conocer la publicación en el Diario Oficial del Peruano la resolución directoral número 4127-2012 del MTC sobre la aprobación de los nuevos formatos de los contenidos de la información que deberá remitir las escuelas de conductores de parte de asistencia diaria de los alumnos de la ficha individual del alumno y la ficha técnica de las prácticas de manejo, así como los formatos de la declaración jurada y constancias de aprobación de la instrucción de manejo. Esto
con el fin de uniformizar los criterios de la información de las escuelas de conductores, que deben almacenar y remitir a la autoridad competente, en estricto cumplimiento de las normas, para evitar la comercialización de los certificados de profesionalización sin asistencia, que serán sancionadas con la cancelación de la autorización de las escuelas de conductores infractoras. La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones esta semana aperturó las oficinas de atención para la obtención de licencia de conducir. Efectivamente, tal ha sido nuestro compromiso de mejorar este proceso de atención en ventanillas. Hemos implementado con nuevo sistema para que el público sea atendido en el tiempo menos posible. Tenemos nuevo sistema que está interconectado. Lo que va a hacer el usuario es ir a la ventanilla, primero sacar su número de ticket y de ahí ir a la ventanilla. De la ventanilla, si es duplicado o revelación, por ejemplo, va a ir de frente a impresiones. Entonces, lo que son duplicados, revalidaciones, podemos entregar en un día. Esta modernización de la infraestructura y equipos de cómputo permitirá efectivizar en tiempo récord la entrega de licencia de conducir. Lo vamos a agilizar. Es más, a través del sistema podemos controlar qué cantidad de usuarios por día han sido atendidas en cada ventanilla, qué número y qué tiempo han demorado en cada ventanilla. Entonces, eso también es para que ya los señores funcionarios que trabajan ahí, para que puedan tomar conciencia y poder capacitarnos cada vez más para que la población sea atendida, ¿no? Otro de los temas, la infraestructura puede estar muy buena, pero si hablamos de la atención al cliente, el personal, ¿va a haber cambios también en el personal para que haya una mejor atención? Así es, lo estamos capacitando. También en toda entidad es normal que exista rotación y personas que deben atender mejor a la población, ellas estarán ahí en las ventanillas. Para eso, ustedes la siguiente semana acá van a apreciar una pantalla de todo el proceso que están en las ventanillas. También tenemos un libro de reclamaciones para que el usuario pueda tomar nota. Es más, yo voy a colocar los números telefónicos de la dirección en el acto, que me llamen si es que hay algún problema. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial, y sobre todo lo que hemos visto, justamente reclaman los taxistas, ¿no? Hay un taxi cívico, justamente, que tiene el logo, el distintivo de taxi cívico, y son los Suzuki Alto, ¿no? Vehículos que no cuentan con la autorización respectiva. Nosotros creemos que ha debido haber una coordinación mucho más cercana con la Municipalidad Provincial del Cusco, a fin de que estas unidades, ¿no?, sobre todo que estén autorizadas, cuenten como un taxi cívico. Está interesante la iniciativa de la Policía Nacional de poder tener de parte, justamente, contra la lucha de la delincuencia, a los taxistas, que son finalmente los que hacen un balance y son los que ven los problemas que suceden en una ciudad. Pero de todas maneras, el reclamo va por lo siguiente: no se le puede dar un sticker de taxi, digamos, autorizado entre comillas, como taxi cívico, a los vehículos que de la informalidad. Esto, ¿no?, entre otros temas, y sobre todo también tocar este punto, estos letreros electrónicos que ha colocado el municipio distrital de Huanchaca, que indiscriminadamente ya han producido varios accidentes de tránsito. Nosotros para la siguiente semana estamos preparando un informe especial de cuáles son, digamos, los impactos negativos que tienen este tipo de, no digamos, señalización, porque no está en el manual, no tienen ni el color ni la estructura. Están mal colocados estos letreros electrónicos y felizmente algunos, casi el 50%, ya están malogrados, y nosotros queremos saber cómo, ¿no?, quién dio la autorización, si la Municipalidad Provincial, que es el ente rector justamente en temas de señalización en el ámbito provincial, dio la autorización respectiva a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huanchaca para justamente colocar estos distractores que son peligrosos. Va contra el tema de la seguridad vial y esperemos que sean retirados. Vamos a hacer una investigación justamente con nuestro equipo de prensa para ver cuáles son los destinos y cómo ha sido todo este proyecto tan lamentable para la ciudadanía. Hay funcionarios que no saben respetar las normas de tránsito, ¿no? Nosotros creemos que hay carencia de profesionales, pero no es para poner indiscriminadamente este tipo de letreros que distraen a los conductores y provocan accidentes de tránsito. Vamos a una pausa comercial y más adelante estaremos con un informe especial sobre el caos vehicular en nuestra ciudad. Pausa comercial.
Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur te brinda cursos de profesionalización para obtener tu licencia nueva, como también de las categorías A2A, A2B, A3A, A3B y A3C. Además, recategorización y revalidación para todas las categorías. Curso anual, tolerancia cero y curso de sensibilización del infractor para conductores sancionados. Contamos con el primer circuito internacional de manejo, exclusivo para todas las categorías. Unidades vehiculares propias que garantizan tu aprendizaje y desempeño en la conducción profesional. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur. Urbanización Constancia, A12-B, detrás del paradero Amauta, Huanchac. Teléfono 256416. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur. ¡Líderes! Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Prolongación de la avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Atención transportistas, gran campaña de descuentos y facilidades de pago por multas e infracciones de tránsito. Aproveche esta campaña de la Municipalidad Provincial de Cusco, que por ordenanza 026 dispone que este beneficio sea a partir de la fecha por muy poco tiempo. Amigo conductor, acójase a esta campaña, evite sanciones posteriores y la cobranza coactiva. Es un mensaje de la Municipalidad Provincial de Cusco. Señor transportista, acójase a esta gran campaña por multas e infracciones de tránsitos. Muy bien, nosotros cumpliendo con nuestros objetivos como Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, estamos siguiendo el caso de cerca de la señorita Ruth Vanessa Luna Barrio Nuevo, que lamentablemente perdió la vida tras un accidente de tránsito cometido por un conductor imprudente que tenía 190 puntos en su récord de puntos de licencia de conducir, ¿no? Esto ha conllevado a una investigación que tenemos ya algunos resultados, ¿no? Y queremos agradecer sobre todo a la apertura de la doctora Verónica Rivas Vega, ¿no? Fiscal provincial de del segundo despacho de investigación de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Cusco, ¿no? Por permitir a nuestra asociación justamente tener toda esta información para poder realizar nuestra labor, ¿no? Las muertes no tienen que quedarse como simplemente muertes, hay que llegar a tener la responsabilidad del caso y sentar un precedente, conductor imprudente, conductor que maneja de una manera temeraria, ¿no? Es un posible, digamos, productor de un accidente de tránsito. En ese sentido se tiene que aplicar los correctivos necesarios y la municipalidad esperemos que esté preveyendo dentro de sus actividades para el 2013 capacitaciones a todo nivel a todos los transportistas, ya que va a haber una reforma del transporte y dentro del plan regulador de rutas nosotros hemos observado que hay, digamos, planteamiento de parte de los consultores de realizar periódicamente capacitaciones de seguridad vial que va a permitir tener un mejor desarrollo en nuestras vías. Nosotros nos vamos rápidamente al un informe preparado por la Municipalidad Provincial sobre las actividades de inauguraciones de obras. Veamos. La Municipalidad del Cusco continúa con los trabajos para embellecer y mejorar la transitabilidad peatonal y vehicular de nuestra ciudad.
En ese sentido, desde mañana lunes se procederá con el cierre de la Avenida El Sol, desde el Parque Orellana o Pumacchupa hasta el Coricancha o Puente Rosario. Las obras consisten en el recapeo de la vía previa demolición del pavimento, así como la construcción de un paso a nivel de vereda con enchapado de adoquines de piedra en la intersección de las avenidas Sol y Garcilaso, por lo que se hace un llamado a los señores transportistas a usar las vías alternas, la avenida Pardo de subida y avenida Centenario de bajada. De otro lado, en el barrio tradicional de Santa Ana, el alcalde Luis Flores García hizo entrega de la obra de mejoramiento y acondicionamiento de la calle Concepción, en pleno centro histórico de la ciudad, obra que demandó una inversión superior al millón de soles. Todos tenemos que beneficiarnos. Aquí somos cusqueños todos y tenemos que tener esa igualdad de trato. Y la igualdad de trato es acceder a todos estos recursos sin discriminación alguna. Estamos haciendo obras en la noreste, como hacemos en comunidades campesinas. En la noroccidental, como hacemos en los barrios históricos. Como hoy entregamos aquí en Concepción, hacemos obras en el centro. Nuestro Cusco tiene que ir modernizándose en la parte que tenga que modernizarse. La señalética, la semaforización, la iluminación. Tenemos que seguir haciendo que el Cusco desarrolle con esas mismas condiciones. La obra, que beneficia a más de 1,000 familias del sector y a la población en general, contó con el apoyo técnico y económico de la Agencia Española de Cooperación Internacional, AECID. Los vecinos expresaron su regocijo por la conclusión de la obra. Me parece excelente que pues estén plasmando por lo menos un poco de lo que nos han dejado los incas, ¿no? Está muy bonito. Sí, lo he hecho, pero ha quedado excelente. Está bonito, ha quedado bien, estaba todo pésimo, había bastantes ladrones por acá porque no había ni luz, nada. Ahora por el alumbrado todo, ahora va a ser bien para caminar, para circular. Nosotros estamos muy felices y alegres con toda esta obra que estamos viendo, que ningún alcalde se ha acordado de este parque, pero ahora ha sido todo realidad. Qué maravilla que el alcalde haya hecho esta realidad. No pensábamos que también en el transcurso de los que dijeron de los meses iba a ser, pero lo ha cumplido. Qué bonito, estoy muy alegre. Por el compromiso de todos los vecinos, pues que estén vigilando constante y permanentemente, ¿no? Que esto se mantenga de la manera como lo están dejando. Municipalidad del Cusco comprometida con el engrandecimiento y embellecimiento de nuestra tierra. Muy bien, creemos que las obras son importantes, sobre todo cuando se planifican en el tema del transporte, requieren solamente pues la intervención de varios equipos, la policía, la municipalidad, para la intervención de una vía. Por otro lado, nosotros queremos darles a conocer también, ¿no?, que cada tercer domingo del mes de noviembre se conmemora el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito del Mundo. En ese sentido, nuestra asociación está realizando algunas actividades que van a ver ustedes el siguiente domingo. Mientras tanto, vamos a un informe. ¿Cómo está el caos en el transporte en nuestra ciudad? Caos vehicular que tiene consecuencias lamentables hasta en la salud de la población, ¿no? A esto se suma la contaminación auditiva, contaminación ambiental, el desgaste de combustible, el estrés de los conductores y peatones, todo un grave problema de salud que va justamente en el siguiente informe de la Hora del Transporte y la Seguridad Vial.
Según la nueva tendencia de la ingeniería del transporte, las ciudades hoy en día miden su grado de cultura por el transporte que tienen. Además de ser un concepto básico para la ingeniería de transporte, que cada ciudad merece el transporte que tiene. Esto refleja lo que vivimos en el transporte en la ciudad más emblemática de América Latina, donde el respeto de los conductores por las normas de tránsito es mínimo, y la carencia de profesionales en las instituciones públicas competentes en transporte es cada vez más evidente, por los constantes errores de diseño en las vías, mala señalización y otros que perjudican la transitabilidad. En el Cusco el grave problema es el caos vehicular, la congestión vehicular. Se pierde horas hombre, también el desgaste de combustible, la contaminación sonora, contaminación ambiental y, cómo no, el estrés. Vamos a entrevistar a algunos conductores para ver qué es lo que opinan sobre este tema. Buenos días, ¿qué opinan de la congestión vehicular? Mucho, está grave, de verdad. Hay que abrir más las calles, ¿no? Están demorándose demasiado. Claro, demasiado, incluso los clientes no se quejan, bueno. Buenos días, ¿qué opinan de la congestión vehicular? Demasiado vehículo, porque el parque automotor ha crecido demasiado en el Cusco. ¿Qué pérdida le produce? Pérdida de tiempo, ¿no? Pucha, mira cómo está un tremendo caos acá, necesitamos un poquito más orden acá. ¿Qué pérdida le produce? Acá el combustible, el gasto de pérdida de combustible y también los pasajeros, ¿no? Los pasajeros, todo eso. Sí, un estresante, el dolor de cabeza, todo eso. Buenos días, ¿qué opinan de la congestión vehicular? Es un dolor de cabeza esto, no se puede ni avanzar, por eso al centro de trabajo llego tarde. ¿Qué pérdidas más? Que la municipalidad mejore por esta situación. Que es mucho tráfico que está haciendo, que las calles que se habiliten pronto, ¿no? Mucho consumo, porque al menos esta avenida muy lento se ha vuelto, más antes era más rápido. Ese semáforo son 50, 40, no sé cuánto. Aparte de eso, las policías, no sé, no trabajan, no hay ese empeño, no hay criterio de trabajo, ¿no? Más rápido, no había tanto amontonamiento de carros, pues. Ahora mira cuánto tiempo estamos. Perjuicio para todo. La congestión vehicular o tráfico denso se ha convertido en uno de los principales problemas del Cusco, que tienen consecuencias en pérdidas de millones de soles y no parece haber solución a la vista. Las medidas a corto plazo que deberían tomarse para cambiar el caótico rumbo actual son la eliminación de los cuellos de botella en las avenidas principales, prohibir los giros a la izquierda en muchos cruces, principal razón de la congestión, facilitar la sanción y fiscalización de la policía, habilitar óvalos que permitan mejorar el flujo vehicular. Sin embargo, un claro ejemplo de la carencia de criterios técnicos es la intervención de la avenida Tacna con la avenida Garcilaso, que empeora las condiciones de transitabilidad de los vehículos y pone en grave peligro a los peatones. Ahí podemos ver en un inicio que los carros que están entrando en la ciudad, como podemos ver actualmente, prácticamente impide, digamos, el cruce peatonal hacia de la avenida Garcilaso, a pesar que el semáforo está en verde, el semáforo peatonal está en verde, ¿eh? Entonces ahí está perjudicando mucho, digamos, el flujo peatonal, ¿eh? Tanto vemos que hemos visto algunas tomas que la policía también ayuda a cruzar los peatones a pesar que está en verde el semáforo peatonal. Vemos también que cuando se abre en sentido contrario, se abre, digamos, el semáforo que viene de la avenida Tacna, ¿eh? ¿Qué es lo que sucede? Los carros que están saliendo para la avenida Tacna, van de manera recta y entran en conflicto con los carros que están saliendo ahorita de la avenida Garcilaso. Y eso que aquí, como el semáforo muestra, está en verde y el otro está en verde. Y este es un cruce, podría decirse, en T. Entonces uno de ellos debería tener preferencia, el cual no lo tiene. Vemos cómo se está amontonando los vehículos en pleno óvalo. Pleno óvalo, el cual diría disipar velocidad, en cual no se puede ser. Entonces, si no disipa la velocidad o disipa un flujo vehicular, no es un buen diseño de óvalo. Tenemos otro problema, la subida de la avenida Tacna, que al parecer tiene sentido libre, tiene una entrada libre. Eso es bueno por un aspecto, pero diríamos tener, pues, aunque sea un
unas tachas que diga exactamente por dónde pueda subir ese carro a manera lenta para poder ingresar apropiadamente al óvalo. Esos son algunos aspectos que estamos viendo, porque el semáforo que tenemos aquí solo tiene dos fases, uno que permite la entrada de la avenida de Diagonal Ramón Zabaleta y la salida de la avenida Garcilaso, ¿no? No se ha contado apropiadamente que existe ese ingreso de la avenida Tacna, al parecer. Otro problema que se presenta es que al entrar, digamos, a la avenida Garcilaso, aquí tenemos dos carriles y se juntan en un solo carril porque existe estacionamientos. Deberíamos eliminar los estacionamientos a la entrada de la avenida Garcilaso y también a lo que es el óvalo, digamos, el diagonal Ramón Zabaleta. Tenemos dos carriles y tenemos carros estacionados a menos de 10 metros, ¿no? Eso pues imposibilita, digamos, una fluidez apropiada. Entonces aquí vemos poca fluidez para los vehículos, dificultad en muchos sectores y el peatón está bastante perjudicado, ¿no? Yo diría, digamos, que sugerir, digamos, a la institución, al municipio provincial, que está encargado de ver, digamos, velar este aspecto, podríamos primero mejorar las fases de semáforo. Debemos aumentar de repente fases, un par de fases más, una fase para cada salida, una para la fase de entrada al centro histórico del Diagonal Ramón Zabaleta, una fase para la salida de la avenida Garcilaso hacia el Diagonal Ramón Zabaleta, otra fase para los carros que salen de la avenida Tacna y otra fase para los peatones. Hay que pensar que el peatón tiene que cruzar con seguridad, no como estamos viendo. Como podemos ver aquí actualmente, nuevamente el semáforo peatonal está en verde y no puede cruzar las personas. Miren, personas están cruzando y no pueden cruzar, miren. ¿En cuál es el tiempo para el peatón? Nuevamente nos hemos olvidado del peatón. Infraestructura vial, muy importante, muy necesaria para la ciudad, pero el peatón nuevamente perjudicado. Esta es una de las tantas deficiencias en el diseño de la infraestructura vial. A esto se suma la falta de planificación de las obras por parte de los municipios que acrecentan este grave problema. Al grave problema del caos vehicular, de la congestión vehicular, lamentablemente se suma lo que es la falta de planificación en la intervención de las vías. Estamos en el distrito de Huancha, en la avenida Pachacútec, y vemos que pues no hay ningún obrero que esté trabajando, no hay nadie que pueda responder a nuestras preguntas. El principal problema del tránsito es la falta de profesionales en los municipios que puedan aportar soluciones a estos problemas de diseño vial. Mala señalización, semaforización deficiente, incremento de vehículos que según registros públicos cada mes ingresan al parque automotor más de 500 unidades vehiculares, lo que hará más dificultoso o intransitable el centro histórico en los próximos 5 años si no planificamos nuestro transporte. En el tema de la seguridad vial, los problemas son más evidentes. Los indicadores muestran deficiencias en el tema de cultura vial en nuestra sociedad. Lo que deben hacer las autoridades es llevar un control de accidentes de tránsito con difusión pública a fin de concientizar a la población, además de involucrar a las universidades, colegios de ingenieros, colegios de arquitectos, profesionales especializados en transporte, en el diseño y proyectos, a fin de proponer soluciones de manera coordinada. Tarea fundamental de nuestras autoridades. Este es un problema lamentable que nuestras autoridades deben tomar como prioridad, ya que afecta a nuestra salud y sobre todo la transitabilidad de todas las vías del Cusco. Muy bien, cuando no se planifica o no se tienen criterios técnicos sobre el diseño de las vías, lamentablemente, al parecer, la solución para algunos podría ser un grave problema para el tránsito. Hemos visto incluso en las imágenes niños cruzando el crucero peatonal cuando la luz los favorece, ¿no? Están cruzando con la luz verde del semáforo, pero no tienen la posibilidad de pasar porque justamente no hay una sincronización de los semáforos que están en este óvalo. Esperemos que se tomen los correctivos. Y la mejora justamente de esta infraestructura sería mejorar las fases en la semaforización para darle mayor fluidez al tránsito y sobre todo la prioridad para el peatón. Lamentablemente todas las gestiones se han acostumbrado a tomar todo de cabeza.
¿no? Según la Ingeniería de Transporte, se menciona que todos los temas de infraestructura se tienen que hacer como prioridad para poder beneficiar a los peatones, luego a los ciclistas, luego al transporte urbano, luego al transporte de mercancías y finalmente al transporte privado. Pero en el Cusco y en el Perú se hace todo lo contrario. Lamentablemente, primero se beneficia al transporte privado y nosotros tenemos que tener en cuenta quién es, cuál es el derecho fundamental de las personas, sobre todo en el tema de seguridad. Vamos a una breve pausa comercial y más adelante estaremos hablando también sobre algo bastante lamentable. Esperemos que sirva de lección para muchos conductores que están viendo la hora del transporte y la seguridad vial a no cometer imprudencias al volante. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur te brinda cursos de profesionalización para obtener tu licencia nueva, como también de las categorías A2A, A2B, A3A, A3B y A3C. Además, recategorización y revalidación para todas las categorías. Curso anual, tolerancia cero y curso de sensibilización del infractor para conductores sancionados. Contamos con el primer circuito internacional de manejo, exclusivo para todas las categorías. Unidades vehiculares propias que garantizan tu aprendizaje y desempeño en la conducción profesional. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur. Urbanización Constancia A12-B. Detrás del paradero Amauta, Huanchac. Teléfono 256416. Escuela de Conductores Integrales Líderes del Sur. Revisiones técnicas vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Túpac Amaru. Moderno Centro de Revisiones Técnicas Vehiculares del Cusco, autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para realizar inspecciones técnicas vehiculares. Contamos con equipos de última generación, personal altamente calificado, revisiones técnicas para vehículos particulares, transporte pasajeros, transporte de carga, transporte en todas sus modalidades. Otorgamos certificados válidos a nivel nacional. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Túpac Amaru. Prolongación de la avenida Cusco sin número, San Sebastián. Centro de Inspecciones Técnicas Vehiculares del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público, Túpac Amaru. Atención transportistas, gran campaña de descuentos y facilidades de pago por multas e infracciones de tránsito. Aproveche esta campaña de la Municipalidad Provincial de Cusco, que por ordenanza 026 dispone que este beneficio sea a partir de la fecha por muy poco tiempo. Amigo conductor, acójase a esta campaña, evite sanciones posteriores y la cobranza coactiva. Es un mensaje de la Municipalidad Provincial de Cusco. Señor transportista, acójase a esta gran campaña por multas e infracciones de tránsitos. Y la seguridad vial, y justamente acaban de llamar del distrito de San Sebastián algunos pobladores que manifiestan lo siguiente: hay ciertas deficiencias, lo hemos manifestado en el tema de la señalización, y cómo es posible que la Municipalidad Provincial haya hecho un crucero peatonal frente a la Universidad Andina del Cusco para permitir que los alumnos puedan cruzar por media vía, habiendo a pocos metros un crucero peatonal semaforizado. En ese sentido, bueno, ese es un mal, no solamente un mal diseño, ¿no? Veamos que es una grave falta a la normatividad. La siguiente semana vamos a ver este caso con todo el estudio, justamente con nuestros especialistas, para que haya un diagnóstico. ¿Por qué hay este tema de mala señalización en las vías públicas? Por otro lado, ustedes recordarán, y nosotros con mucha nostalgia, porque ha sido muy triste, sobre todo la repentina partida de esta joven madre, Ruth Vanessa,
que lamentablemente perdió la vida en un accidente de tránsito, y tenemos algunas imágenes que nosotros a través de este medio de comunicación pudimos dar a conocer a la opinión pública, con la única intención de que haya una reflexión sobre el tema de los accidentes de tránsito, que lamentablemente como consecuencia de la temeridad de algunos conductores que no prevén las situaciones de riesgo en las vías, suceden este tipo de condiciones fatales, ¿no? Tenemos y hemos tenido acceso, porque estamos llevando el caso, ¿no?, juntamente con la familia, nuestro agradecimiento a la señora Ruth por permitirnos compartir no solamente el dolor, sino compartir pues el tema de los procesos de sanción para este conductor. Y algunas conclusiones que se tiene justamente en la segunda fiscalía es que ya se ha encontrado, según las primeras investigaciones, al conductor como responsable de este incidente de tránsito. Según los factores intervinientes, ¿no?, este es el conductor, ¿no?, este conductor hacía uso de sus funciones al volante de manera negligente, al haber desplazado su unidad vehicular de transporte urbano por el lugar del evento a una velocidad que resultó relativamente mayor a la razonable para las circunstancias de la zona. Estamos hablando de zona urbana, justamente con este vehículo, que aún sigue circulando. Entonces, vamos a ver que dentro de estas conclusiones que estamos nosotros analizando para poder preparar definitivamente algunos la defensa de nuestros representados, para poder ver cuáles han sido, por ejemplo, los artículos que se han vulnerado dentro del Reglamento Nacional de Tránsito. Uno de ellos, acá hay varios, y faltan algunos otros más. El conductor de esta unidad se encuentra incurso dentro de los alcances del Reglamento Nacional de Tránsito. Hablamos del artículo 64, faltó al derecho de paso del peatón, ¿no? El peatón tiene todo el derecho de paso cuando está en una vía pública y sobre todo sea una intersección. El artículo 83, el conductor de cualquier vehículo debe tener cuidado y consideración de los peatones y de los vehículos que transitan a su alrededor, tiene que tener una conducta previa y segura. Según el artículo 90, que también ha sido vulnerado por este conductor, los conductores deben en la vía pública circular con cuidado y precaución. Artículo 160 del Reglamento Nacional de Tránsito, el conductor no debe conducir un vehículo a una velocidad mayor a la que sea razonable bajo las condiciones de transitabilidad existentes en una vía, debiendo considerar los riesgos y peligros presentes. En todo caso, hablamos del exceso de velocidad y sobre todo estamos viendo el récord de conductor que lo hemos justamente obtenido de la Gerencia de Tránsito. Tienen un módulo de atención donde han sobrepasado los 190 puntos, que es otro tema también de sanción que se está dando. Lamentablemente los procesos de esta naturaleza, según la Fiscalía, son bastante engorrosos y largos. Esperemos tener los resultados que debe ser en estos temas. Las muertes no deben quedarse impunes. Las muertes por accidente de tránsito no deben quedarse sin el castigo correspondiente. Niños como este pequeño nunca ha debido perder a su madre, ¿no?, a tan corta edad, 2 años, y lamentablemente un conductor sin sentido ni criterio de seguridad en las vías se ha llevado a esta joven madre, ¿no?, y ha causado mucho dolor. Sabemos que los padres aún no se recuperan y jamás lo van a hacer. Este es un problema de toda la vida que lamentablemente uno lo tiene que llevar como una cruz permanente, ¿no?, al perder a un familiar en un lamentable accidente de tránsito que se ha podido evitar. ¿Evitar cuándo? Evitar cuando los conductores están capacitados. Hay varios artículos del Reglamento Nacional de Tránsito que se han vulnerado. En ese sentido, la autoridad, ¿qué tiene que hacer? Propender y propalar cursos de capacitación para poder reforzar estos conceptos a los conductores, como los hacen en otras regiones. Hay cursos gratuitos de seguridad vial que realizan las municipalidades provinciales juntamente con la región, ¿no? Porque es un problema, los accidentes de tránsito no es un problema aislado, es un problema multisectorial, todos tenemos que poner el hombro, ¿no? Las estadísticas son claras y esto definitivamente lo que buscamos es sensibilizar a la población de que hacer el uso correcto de las vías y sobre todo a las autoridades, tener mejores profesionales con capacidad para poder hacer un buen diseño vial, tener mejor señalización de que las vías estén, digamos, en óptimas condiciones, para que los operadores puedan circular con mucho cuidado y manteniendo la regla de tránsito.
¿no? Nosotros a lo largo de la semana vamos a llevar estos casos, como el caso de nuestro amigo el señor Chávez, joven universitario que también murió en un accidente de tránsito por un conductor en estado de ebriedad. También está todavía en investigación este caso. Esperemos que la fiscalía, en este caso la señora Verónica Arribas, fiscal que está llevando el caso, tenga la muñeca firme para poder tener la sanción correspondiente a los conductores infractores, conductores que realmente merecen todo nuestro repudio porque no hacen uso, digamos, de las conductas y los buenos hábitos de la conducción segura. Digamos, en la parte final, quedamos muy agradecidos. El próximo domingo tenemos más de estos temas que esperemos que lleven a la reflexión de usted que está viendo el programa y sobre todo que nos acompañen también en Radio Salcantay de 7 a 8 de la noche todos los días en la hora del transporte y la seguridad vial. Hasta el día de mañana, muchas gracias y amigo conductor, respete las normas de tránsito.